Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, entonces el día de hoy va a ser corto, otro corto más de seguridad. Todavía no he terminado el que prometí. ¿Por qué? Porque estoy tratando de darles un poquito extra de información que van a necesitar para el final que queremos, para poder entender todo lo que vamos a decir ya en los últimos dos que me quedan. Entonces, este punto es para demostrarles a ustedes que sí podemos programar los dispositivos de seguridad. ¿Sí? Para el propósito y fines de la tipo de máquina que vamos a trabajar y la seguridad que deseamos en esa máquina. Entonces, aquí dice parametrización y configuración. Entonces, SafeCon es la configuración de seguridad para este tipo de dispositivo. Okay. Entonces, aquí vamos a ver. Esta foto de este lado, esta imagen, nos indica el SafeCon para configurar los dispositivos de seguridad de esta marca, ¿sí? Y este lado, por este lado, el ISBMX 4200, este es un teaching setup. Este lo compras una vez y puedes programar todos los dispositivos de esa marca para seguridad que a ti necesites para ese tipo de máquina. Ok, ahora, el dispositivo de seguridad, este que tienen ustedes aquí, pueden programar varias cortinas en serie y nada más necesitan ese, lo van conectando una por, bueno, par por par para programarlo. Por eso se llama Teaching Setup, porque ya toda la información la tiene y nada más vas escogiendo y ahí te va indicando sencillamente cómo lo vas a hacer. Entonces, esa es una manera de programar, pero esta, la de configuración, es la que generalmente manejaba yo en las empresas donde trabajé. Bueno, o sea, ok, vamos a entender una cosa, ¿eh? Se programaban, no era, no estoy diciendo que era este software que se utilizaba, ¿ok? Entonces, la cuestión aquí es que el programador es el que se le indica que queremos nosotros asegurar que mi dispositivo va a trabajar al 100 en proteger al empleado. Entonces, vamos a ver aquí, ustedes se fijan a mano izquierda en la imagen inferior, podemos ver los dispositivos de seguridad que podemos programar, el paro de emergencia, ahí tenemos las cortinas, el safety relay. Entonces, es muy sencillo, dependiendo del tipo de safety relay, dispositivo de seguridad con el que vamos a manejar, nosotros podemos programarlo y le vamos indicando de qué manera queremos que esté funcionando el dispositivo. En este caso, nosotros lo que podemos hacer es, como lo dice aquí, vamos nosotros tomando cada figura, cada icono de este lado, del lado izquierdo, lo vamos tomando y lo vamos pasando acá para indicarle qué es lo que queremos hacer. Y con eso nosotros ya estamos poco a poco diciéndole al safety relay de acá, que es programable, lo que queremos nosotros que realice para protegernos en la máquina. Y indicándole paso a paso qué funciones debe de seguir. Entonces, cada imagen que ustedes ven aquí, desde el inicio hasta cuando vamos colocando las indicaciones de cómo vamos a programar, se va a programar por medio de las figuritas. Lo único que tienen que hacer es pasar una figura de este del lado izquierdo a la cuadrícula que ven al lado derecho, y ahí mismo le van diciendo, y cada este cuadrito que, a ver, permítanme, cada cuadrito que ven ustedes de los chiquitos estos es para encenderlo, para decirle, vas a programar esto, open. Entonces vas abriéndolos, vas indicándole que este es mi programa que quiero que trabaje. Y aquí nosotros, si ven aquí en la cuarta figura, debajo de la primera, ven que ahí está mi safety relay y lo tengo conectado como si fuera a internet. Es una conexión de Ethernet, de hecho. Entonces, aquí ya cuando colocamos nosotros todo lo que queremos indicar en el programa, nos va a indicar, ya está listo, ya se subió, ya está toda la información. Entonces, ya nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a terminar, ya cuando nos dice que ya quedó todo listo. A ver, permítanme. Ya cuando me indica que ya quedó todo mi programa con las funciones de los dispositivos que yo quiero estar manejando y las indicaciones de lo que debe hacer, entonces nada más con una puntita de una pluma, nosotros le vamos a
indicar en el agujerito, le vamos a picar para que ya quede el programa fijo y ya nosotros con este dispositivo Safety Relay ya queda programado y nosotros ya podemos indicarle qué tipo de seguridad va a estar realizando, qué tipo de acciones va a estar realizando. Este ejemplo que está aquí, pues aquí vemos desde Allen Bradley, ¿verdad? Rockwell Automation. Entonces, este fue uno de los dispositivos que mencionamos en el video ante dos videos anteriores. Entonces, estos dispositivos en el panel, ahí donde los colocamos, es donde van a estar trabajando, manipulando, tanto puede ser el Interlocks que habíamos mencionado anteriormente con su Safety Relay, ¿sí? O si no, generalmente les voy a comentar desde ahorita, los paros de emergencia generalmente siempre deben de estar directos a la máquina, es a hardwire, se le dice hardwire, porque en caso de que el programa de mi PLC se borre, ¿verdad? La acción del paro de emergencia va a seguir activa, no se va a borrar, que ese es un problema muy grande cuando estás programando tú un PLC, que si llega a ir las luces o cualquier error de la máquina y pare de funcionar, se puede borrar la información, entonces mucho ojo con eso. Ah, ok, entonces aquí, este me gustó como ejemplo para ustedes, aquí este es, nos está indicando a nosotros cómo conectaron, ay, cómo se conectó este paro de emergencia con los dispositivos y cómo hacen ellos, cómo están retando al dispositivo a que falle, ¿sí? Para asegurar que si falla el dispositivo aquí con este contactor, entonces vamos a asegurar nosotros qué va a suceder, qué acción va a hacer mi paro de emergencia. O el opto o lo que tú quieras, les mencioné que se deben de retar y hay una serie de pasos que debemos de realizar para poder retarlos. Entonces, este sistema que ustedes ven aquí, si se fijan muy bien, está todo cableado bien bonito. Entonces, esta es una manera de presentar y de tener nuestro panel de la máquina conectados bien eficientes, bien hechos y saber qué va con qué. Entonces, es muy importante porque, sinceramente, o sea, en lo personal, a las empresas que he visitado, a las empresas donde he trabajado, no todos los paneles de las máquinas se encuentran así tan bien arregladitos. Entonces, aquí tenemos esta estándar, el IEC 61508, la parte 1, que entonces nos dice poco a poco cómo vamos a nosotros en la documentación presentar qué tipo de sistema estamos utilizando. Acuérdense, durante el diseño tenemos una introducción y luego durante el diseño nosotros vamos a decidir qué queremos dentro de ese sistema que esté funcional. Sí, las especificaciones, qué reportes, qué revisiones, qué, no tanto los cálculos, pero sí se deben de entregar todo, acuérdense, en el manual de la máquina, en el CV de la máquina, el acta de nacimiento. Entonces, estos son puntos de acuerdo a ese estándar. Y luego, las funciones de un paro de emergencia, aquí están los estándares americanos que nos indican cómo debe de funcionar. Entonces, la ANSI NFPA 79, ahí nos dice, el paro de emergencia debe operar en caso de que tengamos que desenergizar la máquina, la pérdida de energía, entonces ahí dice, have only hardwire-based components, debe de estar, tener sus componentes hardwire, ¿sí? Entonces, acá abajo, el EN 60204, ahí también nos indica lo que debe de tener el paro de emergencia, los tipos de categoría 0, 1 y 2, cómo deben de ser y cómo deben de ser controlados, ¿sí? Entonces, acá continuamos, categoría 0, categoría 1, ¿qué condiciones debe de cumplir? Es dependiendo de la categoría. Mucho ojo, porque son estándares internacionales y si nosotros no sabemos cómo configurar nuestra máquina, aquí está toda la información. Y eso viene en mi manual de la maquinaria. Entonces, aquí tenemos otros estándares de Estados Unidos, de América del Norte, la ANSI B11, que esa es la que utilizamos para realizar el estudio de riesgo, la de maquinaria, ¿sí? Esta es para las compuertas de seguridad. Entonces, aquí tenemos diferentes diagramas que nos indican cómo vamos a hacer la variación 1 con un paro de emergencia de que es canal sencillo, ¿sí? Canal múltiple o doble. Entonces, dual channel, single channel, el basic ISTAP, la categoría 4, la multi-reset, auto-reset,
Y fíjense, categoría 2, categoría 4, ISTA, categoría 4. Entonces, si ¿sí se fijan que hay diferentes maneras de programar? ¿Ustedes conocen qué tipo de programa fue que o conexiones que hicieron con su paro de emergencia? ¿Las conocen? ¿En verdad? ¿Pueden contestar esa pregunta? Entonces, aquí hay otra variación, pero esta es para las compuertas. Multi-ISTA Gate Category 4, Multi-Switch Category 3, es Gate Category 4, Reset, Reset Variation, Auto Reset y Multi Reset. Si ¿Sí se fijan? Esas son los diagramas que ustedes van a guardar en esa acta de nacimiento de su máquina. Otro ejemplo aquí de cómo debemos de cablear el panel por atrás. Entonces, mucho ojo con eso, porque no todo mundo, no todos los técnicos están preparados para realizar ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajan individualmente, lo que ellos aprendieron, lo que ellos saben, lo aplican. Nadie está allí, ningún ingeniero, supervisor, jefe les está diciendo, no, pues es que esta es la manera en que vamos a trabajar. Entonces, trabajamos bajo ciertos estándares que todos deben de trabajar. Entonces, bajo esos estándares, todos debemos de estar bajo el mismo formato y forma de trabajar. Aquí tenemos un Phoenix Contact, que es el programa ese que les dije de SafeConf. Entonces, aquí tenemos otro diagrama y si se fijan, ya todo fue separado. Se fijan, aquí dice Transformer Circuit Breakers, el OnRamp PLC, el contactor, en caso de Thermal Overload. Entonces, si se fijan, y acá tenemos este diagrama que está, que no se alcanza a ver todo, ¿verdad? Pero dice que los Emergency Stabs deben de estar hardwired, ¿ok? Todos estos dispositivos deben de estar hardwired. Entonces, no se ve todo completo, pero sí. Entonces, seguridad es primero. Entonces, ¿por qué utilizamos? Aquí tengo una lista, es de 8 puntos de por qué utilizamos los safety relays, ¿sí? Entonces, se los menciono en la siguiente o lo dejamos para la siguiente. Aquí ya terminé. A ver. Ok, entonces continuando. Aquí en esta foto es las piezas que comprende un power disconnect. El desconector de energía o de poder, como le quieran llamar. Entonces, una observación que yo también he notado en las empresas es que estos los colocan en el panel por el lado de afuera y cuando lo abres, del otro lado no hay nada. Eso no debe de ser. Entonces, el Power Disconnect, aquí es una foto de cómo lo van instalando. Entonces, el Power Disconnect tiene una función y la función es bloquear la energía, ¿no? O sea, apagar todo el aparato, matar energía para poder, una, realizar el mantenimiento, bloqueo como loto. Entonces, es muy importante saber que ese debe de existir y debe de colocarse de acuerdo a las indicaciones. Esta figura de seguridad nos indica, pues, que un propósito de seguridad es evitar que esto suceda, porque los dedos de nuestras manos no vuelven a crecer. Ok, entonces aquí tenemos ya el panel con el Power Disconnect y unos cuantos señalamientos, aunque se le agregaban unos cuantos más, uno del que indica de bloqueo de energía, el loto, arco eléctrico, que también lo debes de colocar, porque tienes que saber que en caso de una emergencia hay una descarga eléctrica por ese panel eléctrico, tienes que hacer el estudio de arco eléctrico. Otra de las cosas es, a ver, vamos a ver, los usos de paros de emergencia, las categorías, había mencionado unas cuantas. Ahí tenemos las tres estándares que en este caso pues está mencionando las categorías de acuerdo a esos tres estándares. Aquí, déjenme moverme aquí. Ok, entonces el ISE 60204-1, NFPA 79, CSA C22.2, número 301. Entonces, categoría 0, categoría 1, categoría 2. Entonces, aquí colocando el estudio de riesgo. Ok. Muy bien. Aun cuando, pues, nada más son 15 minutos los que puedo estarles ofreciendo. Les voy a seguir dando un poco más de información, pero ya para terminar en los últimos blogs, safety blog, ya les voy a dar lo último que resta para lo que era el safety bias y los dispositivos de seguridad. Ok, muchas gracias por poner atención y por ver estos videos. Ya saben, cliquen en la campana si quieren seguir viendo los que
vaya a seguir saliendo más adelante a futuro. Gracias, bye.